cálmate. ¿Sí? Los dos estamos muy alterados. ¿Entiendes? Calma. Tranquilo. Vamos a calmarnos. ¿Quieres? ¡No quiero que me toques! Señor Farid. Señor Farid. Me pidió que revisara el auto del señor Demir. Dígame, señor Kemal. Estaba intentando atar la cadena al motor y noté algo muy raro. Hay piezas importantes desatornilladas. Además, encontré dos tornillos en el piso. ¿Qué tratas de decirnos? Bueno, falta una pieza muy importante para que el motor funcione correctamente. Un auto puede fallar si se altera esa pieza. Y parece que alguien la quitó. Creo que no fue un accidente. ¿No fue un accidente? No lo creo, señor. Estoy seguro que no lo fue. Alguien lo hizo deliberadamente. Espera, espera, espera. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí lo estoy, señor. Esto fue intencional. No puede ser, no puede ser. Me voy a volver loco. ¿Quién pudo hacer algo así? ¡No puedo entenderlo! ¿Quién pudo planear algo así? Hakan. ¿Tú hiciste esto? ¿Lo hiciste? ¡Mataste a nuestro hijo! ¡Perdiste la razón, Demir! ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo pudiste matar a nuestro hijo? ¿Cómo fuiste capaz de hacer tal cosa? ¡Estás completamente loca! ¡Hola, Nazli! ¡Está pasando algo terrible! Bulut, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Puedes venir a salvarme, por favor? Sí, claro. Tranquilo, no pasará nada, tranquilo. Escúchame, Bulut. Ahora vas a hacer todo lo que yo te diga, ¿de acuerdo? ¿Puedes calmarte? ¿Cómo voy a calmarme, mujer? Dime, ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo fuiste capaz de hacer esto? ¡Habla! ¡No te quedes callada! Hakan. Estaba muy asustada. Y no... No estaba lista para ser madre. ¡Voy a matarte! ¡Debería matarte ahora mismo, Demet! ¿Cómo pudiste hacer algo así sin preguntarme, sin decirme nada? ¡Dime! ¿Cómo pudiste hacer algo así? Haremos lo que sea necesario. Ve a la corte y averigua cuál es el proceso que debemos seguir. Te estaré esperando. ¿A dónde vas? Hakan tiene que pagar por lo que hizo. ¿Estás seguro que lo hizo? ¿Quién más podría, Denis? ¿Ah? ¿Quién más pudo hacer algo así de atroz? Estoy seguro que él es el único responsable. Y va a pagar por lo que hizo. Por favor, Denis, contesta el teléfono. Rápido, ya le doy la dirección. Mi amor, estoy muy arrepentida. Yo
No sabía que deseabas tanto tener un hijo. Perdóname, por favor. Lo siento mucho. ¿Qué dijiste? Perdóname. Dilo de nuevo. Por favor, ¿acaso perdóname? ¿Perdiste la razón? ¿Eh? ¿Que te perdone? ¿Quieres que te perdone? ¿Cómo no ibas a saber que amo a los niños? Siempre he soñado con tener un hijo. Te amo profundamente. Estoy perdidamente enamorado de ti. Y tú me haces esto, Demet. Te odio tanto. Intento controlarme, pero podría matarte. ¿Me escuchas? ¿Eh? ¿Me escuchas? ¡Hakan! ¿Qué es lo que estás haciendo? Continuaremos hablando de este asunto. No he terminado contigo aún. ¿Por qué los dejaron entrar? ¡Fuera! ¡Váyanse de aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué hacen aquí? Hermana, ¿estás bien? Dime, ¿qué te hizo? Nada, nada. Dennis, esto es entre tu hermana y yo. No te metas en nuestros asuntos. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo no voy a meterme? Tranquilo, Dennis, Dennis. Nosotros estamos aquí por otro asunto, Hakan. Ya hablaremos de eso, Ferita. Ahora váyanse de mi casa. Dennis, anda. Hakan, ya cierra la boca. Ya te lo dije, Dennis. Estoy hablando con tu hermana. Es un problema familiar. Váyanse ahora. Hakan. Primero tienes que responder. Ferita, esto es demasiado. ¿Por qué tendría que rendirte cuentas? Estoy perdiendo el control. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a matarme a mí también? ¿Ah? ¿Qué estás diciendo? ¡Sé que tú planeaste ese accidente! ¡Provocaste la muerte de Demir y Zeynep! ¡Eres un asesino! ¡Yo no soy un asesino! ¿Cómo te atreves a acusarme? Ferit, tranquilo. Deja que hable. Tranquilo. ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Estás al final del camino, Hakan! ¡Vas a pagar por lo que hiciste! ¿Entiendes? ¡Vas a ir a la cárcel! ¡Estás loco! ¡Yo no maté a nadie! ¡Te juro que vas a pagar! ¡Tu crimen no va a quedar impune! ¡Dennis, llévatelo de aquí! ¡Ferit, por favor! ¡Ya basta! ¡Déjalo! ¡Ya basta! ¡Hakan! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, ya fue suficiente. Tranquilo. Cálmate. Dennis. Dennis, ¿qué haces? ¿Piensas lo mismo que él? ¿Cómo puedes pensar que yo hice algo así? ¿Quién te envenenó contra mí? ¿Cómo puedes dudar de mí de esa manera? El señor Kemal nos dijo que alguien le quitó una pieza al motor del auto de Demir a propósito. Si tú lo hiciste, te lo juro, te mataré con mis propias manos, Hakan. Dennis, perdiste la razón. ¿Te volviste loco? ¿Eso es lo que piensas? ¿Vienes a mi casa a insultarme, a acusarme? ¿Intentas golpearme en mi propia casa? ¡Y me acusas de un crimen terrible! ¿Sabes cómo ocurrió ese accidente? ¿Lo sabes? ¿Eh? El auto dio muchas vueltas en la carretera. Y dices que le falta una pieza. ¿Cuál pieza le falta? ¡Dime cuál! ¡Cállate! ¡Estoy seguro que tú planeaste ese accidente! ¡Eres capaz de todo con tal de conseguir las acciones! ¡Eso lo planeaste tú! ¡O tal vez lo planearon juntos! ¿Escuchas lo que está diciendo? ¿Lo escuchas? Ferit, de verdad perdiste la razón. ¿Cómo voy a ocasionar la muerte de mi propio hermano? ¡Eso es absurdo! Bulut, ¿dónde está? En su habitación. Yo estoy aquí, no pasará nada.
Estoy feliz de que estés aquí. Vendré corriendo cuando me necesites. ¡Dios! ¿Están aquí? ¿Vinieron para darme una sorpresa? Sí, por supuesto. Bulut, tú y yo nos vamos de aquí. ¿A dónde? A donde tú quieras. ¿Podemos ir a tu casa? ¿Y Nazlí también? Bueno, ¿quieres ir, Nazlí? Iré. Bien, vamos. Dame un abrazo. Es hora de irnos. ¿Qué sucede? Nos vamos de aquí. ¿A dónde? Te esperamos afuera. Vamos, Bulut. Bulut no puede seguir aquí. Ese hombre es un asesino. No lo voy a permitir. Ferit, Haka no sería capaz de hacer eso. Voy a demostrarlo muy pronto. Y vas a descubrir quién es en realidad tu esposo. Pequeño jefe, ¿a dónde vas? Bulut se irá conmigo. Y se quedará conmigo hasta que se aclare el caso. No tienes ningún derecho. Tú no tienes derecho a seguir respirando. Hakan, creo que no te has dado cuenta de lo serio que es este asunto. Dennis, están cometiendo un error muy grave. Yo soy inocente. No eres más que un desgraciado. Para lo que hiciste no hay palabras. Siempre ocasionas problemas innecesarios. Ya verás que yo no tuve nada que ver. Ya lo verás. Así es. Ya lo veremos. Estás cometiendo un error, Dennis. Nunca lo pensé de ti. Dennis. Hermana, ¿tú estás bien? ¿Puedes quedarte un rato más? Por favor. Yo iré después. Ferit, ¿qué pasó? Es sobre el accidente. Al parecer fue provocado. Creo que el responsable es Hakan. Estoy seguro que él mandó a sabotear ese auto. Tío, ya vámonos. No quiero que Bulut se entere. Hablamos después. Muy bien, aquí tiene su café. Pero nosotros pedimos té. Té. Lo siento, ahora se los traigo. Muy bien, aquí están sus cafés, señoritas. Aquí tienen. Que lo disfruten. Les podría leer su suerte en el café, pero uno de los socios, el señor Ferit, no nos lo permite porque dice que aquí es un restaurante de lujo. Lo sienta, con permiso. ¡Asuman!
Patos, ¿qué haces? Iba a tirar esto. Ay, querida, lo siento, no quise asustarte. ¿Qué haces aquí con el teléfono? Le quise enviar una sorpresa a una amiga y solo estoy esperando su llamada. ¿Y cuál es la sorpresa? Nada importante. Encontré unas fotos de hace años y se las envié, solo eso. ¿Y por qué llevas eso a la cocina? Habían pedido té y les serví café por error. ¡Qué distraída soy! ¿Y qué hacemos con eso? ¡Podemos beberlos! Está bien. Aquí tiene su café, señora. Ay, muchas gracias. Es un placer. Ay, estoy muy cansada. Me quedaré aquí para descansar. Si hicieras lo que yo te digo, nunca te cansarías, pero... Ay, otra vez con tus insinuaciones. El collar que te dio Engin cuesta 50,000 liras. Era un regalo magnífico y tú no sé por qué se lo devolviste. Siento que voy a perder la razón. Asuman, tranquila, no perderás la razón porque nunca la has tenido. Y por favor, no quiero que hablemos más sobre ese tema. Fatos, podemos darle una réplica del collar. ¿Qué? Nos quedamos con el original y lo vendemos y ganamos mucho dinero. Ay, no puedo creerlo. No me negarás que es un plan brillante. Oye, Suman, ¿por qué siempre planeas esa clase de cosas? Tengo mucha curiosidad por saberlo. Ay, Fatos, podríamos mudarnos a un departamento de lujo. O podríamos comprar un auto. Y también la motocicleta con la que soñamos, Fatos. Ah, chicas, buen provecho. Ay, Jimmy. Muchas gracias. Te estaba buscando para preguntarte, ¿sabes dónde está Nazli? Nazli tuvo que salir. Era algo sobre Bulut. No entendí bien, pero creo que sus tíos tuvieron una discusión muy fuerte y estaba asustado. Dijo que no podían dejarlo solo y que llegara tarde. ¿Una discusión? ¡Ay, qué extraño! ¿Cuál será la razón? El señor Hakan y la señora Demet parecían una linda pareja. Me sorprende que haya pasado eso, pero... ya nos enteraremos qué ocurrió. Bien, ahora volvamos a trabajar, Asuman. ¡Deprisa! No puede ser. Esto es demasiado. No lo puedo creer. ¿Vivimos entre bandidos? ¿Es así? ¡Ah! No se quedará así. Escucha. Dennis, te lo digo. Verit tiene que pagar por este golpe que me dio. Hakan, creo que eres tú el único que tiene que pagar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pagar yo? ¿Eh? Ustedes vinieron a mi casa y me acusaron de asesino. ¿Tienen alguna evidencia? ¿Tienen evidencia? Verit, por lo que yo sé, es un hombre muy analítico. Pero ahora... cree lo que le dice un mecánico y viene aquí a acusarme de ser un asesino. ¿Él tiene evidencia? No te escucho, Dennis. Sí, me lo imaginé. No puedo creerlo, no puedo. ¡Hakan! ¡Hakan! Hakan, ¿puedes asegurarnos que no tuviste nada que ver? Por tu honor, por todo lo que respetas. ¿Asegurar? ¿Qué pasó, señora Demet? ¿Eh? Hace 10 minutos me estabas rogando y ahora te atreves a acusarme. Pero esto es diferente. ¡Sí, es diferente! ¡Hakan! ¿Qué le estabas haciendo a mi hermana cuando llegamos? ¡Bulú te escuchó todo! Fue un pequeño malentendido. ¿Un pequeño malentendido? ¿Qué estás diciendo, eh? ¡Oye! Estabas a punto de golpear a mi hermana. Ella no tiene que responder. Solo tú tienes que hacerlo. Mi querido Dennis, está bien. Te entiendo. Pero es mejor que tu hermana responda. Eso será lo más adecuado. Anda, querida. Ahora dile a tu hermano qué fue lo que hiciste. Hakan. ¿Está bien? Lo diré yo. Dennis... tu hermana se hizo un aborto sin decirme una sola palabra. Iba a tener un bebé. Un hijo. Y esta mujer mató a nuestro hijo.
ver... No. Pero se parece. Sí, pero no es la pieza. Te dije que no debimos comprar este, no lo terminaremos. Entonces nos quedaremos en casa hasta que lo terminemos. ¿Así que ese es tu plan? Claro. Claro. ¿Verdad? No, monstruo, no es por eso. Entonces, ¿por qué estás triste? ¡Es por algo sobre tus negocios! No, monstruo, tampoco es eso. Pero debes contármelo a mí. Escúchame, no es algo que pueda contarte. ¿Es muy malo? ¿No es apropiado para un niño? Tal vez te lo cuente más adelante, cuando crezcas y te conviertas en un hombre. Está bien. Bulut, no terminaremos el rompecabezas. Tienes que ir a dormir y yo tengo que volver al restaurante. Nazli, por favor, quédate aquí. No puedo, sabes que tengo que trabajar. Pero mira, mi tío está muy triste. Si te quedas aquí, él tal vez se pondrá muy feliz de nuevo. No lo creo. Vamos. ¿Verdad que sí, tío? ¿Podrías quedarte? A Bulut le gustaría. Aquí, mi príncipe. Oh, vamos a llamar a Manami. Hermana, si quieres, me puedo quedar aquí esta noche. No es necesario. Hakan ya está más tranquilo. Escucha, si vuelve a intentar lastimarte, me llamas inmediatamente y puedes quedarte en mi casa cuando quieras. Hermano, te lo agradezco mucho, pero eso solo hará que Hakan se moleste más. Y, de alguna manera, tiene razón. Deseaba mucho tener un hijo. No te preocupes. Yo sé cómo lidiar con él. Hermana, escucha, no sé bien cómo decir esto. Pero si quieres divorciarte... yo siempre estaré contigo. No debes tener miedo de nada. Dennis, no pienso hacer eso. La razón por la que no quise ese bebé es completamente personal. No estaba lista para esa responsabilidad y no podía decirle eso a Hakan. Luego ocurrió esto. Yo te entiendo. Y espero que Hakan también. Claro que lo hará. Y... no creo que él haya asesinado a nuestro hermano. No puedo creerlo. Es decir, las consecuencias de hacer algo así serían terribles para él. Hakan no es capaz de hacer algo así. Espero que así sea. Claro que estoy segura. De verdad. No hagas nada. No te preocupes. Yo sabré cómo manejar la situación. Pero por favor, no digas nada sobre el aborto. Claro. No te preocupes. Muchas gracias. Ven, dame un abrazo. Thank you.
Cuídate mucho. Y tú conduce con cuidado. ¿Cómo se llama el hombre que quitó esa pieza del motor? Resul. Ah, Resul. ¿Qué hace ahora? ¿Hay algún problema? Dime que lo has estado siguiendo. No, señor, no hay problema. Todo está bajo control. Se gastó todo el dinero que le pagamos. ¿Usted quiere que haga algo? No por el momento. No causaremos problemas. Ahora podrían seguirlo. Y de esa forma dar con nosotros. Ni hablar. No, lo que necesitamos es encontrar a un culpable. ¿Cómo vamos a hacerlo? No lo sé. Necesitamos encontrar a alguien con quien haya tenido problemas. Alguien con quien no se lleve bien. Un enemigo que lo haya amenazado. Como usted ordene, señor, voy a investigar todo. Sí, hazlo. Ah, y sigue a Resul. ¿Entiendes? Debemos estar siempre un paso adelante de Ferit. Si ellos demuestran que nosotros tuvimos algo que ver con el accidente, estaremos acabados. Está bien, no se preocupe. Lo haré, debo hacerlo. Yo me preocuparé y tú encontrarás una solución, ¿de acuerdo? Sí, señor, lo haré. Y también estoy detrás del denunciante. Ah, ¿y cómo va eso? Estoy en eso, señor. Estoy cuestionando a todos los que estuvieron ahí ese día. Sí, muy bien. Si no encuentras al denunciante, entonces solo nos quedará una posibilidad. No puedo creerlo. ¿Asuman? ¿Qué haces aquí? Ah, ¿están buenas las naranjas? No están mal, pero un poco ácidas. Voy a probar. Ay, no. No puedo comerlas. Asuman, estaba pensando. Las cosas que dijo Nazli, ¿oíste lo que hizo el señor Hakan? De verdad parece como un personaje del Padrino. Ahora resulta que sabotea autos. Pero aún no lo han probado. Tal vez él no lo hizo. Si el señor Ferit dice que él lo hizo, yo le creo. Pero claro, tú eres cercana a la familia. Es normal que te pongas de su parte. ¿Cuántas veces debo explicarlo? No tengo ninguna relación con la señora Demet. ¿Eso se terminó? Así debe ser, Asuman. Si Nazli se entera de algo, te enviará de inmediato a Antioquía. Y yo no podré ayudarte esta vez. Te enviará ahí de inmediato. Ya hablamos mucho sobre mí. Ahora es tu turno. Hablemos de nuevo sobre el collar que Engin te regaló. ¿Por qué no lo llamas por teléfono y le dices, Engin, me comporté como una tonta por devolverte el collar, pero ahora lo quiero de regreso, ¿me lo devuelves? ¿Qué te parece? Asuman, ya eres una mujer adulta, ¿cierto? Un día te casarás y si tu esposo te da regalos así, harás lo que quieras y los usarás con muchísimo orgullo. ¡Ya no digas tonterías! ¡La, la, la, la! ¡No paras de hablar! ¡Haces más ruido que mi máquina de coser! ¡Me voy de aquí! ¡No te aguanto más! Estás histérica. Prométeme que estarás aquí mañana cuando despierte. Lo prometo. Ahora cierra los ojos. Vamos a acomodar tu almohada. Eso. Tienes que cerrar los ojos. Hicimos un trato con Bulut. Él se va a dormir y yo me quedaré aquí. ¿Ferit? El invierno pasado estábamos aquí. Denis Bulut, Emir Zeynep.
Ese invierno nevó mucho. Zeynep nos reunió a todos y nos llevó al jardín. No podíamos caminar bien, pero a Zeynep no le importó. Ella parecía como una niña. Nos costó trabajo que Zeynep entrara a la casa, pero entonces Bulut dijo que quería ser un muñeco de nieve. Le dijimos que sí, queríamos complacerlo. Y salimos a ayudarlo. Denis y yo juntamos la nieve para construir el cuerpo. Demir encontró dos piedras que iban a ser los ojos. Denis trajo una zanahoria de la cocina para la nariz. Y Zeynep se quitó su bufanda. Dijo que se la devolviera después. La guardé en uno de los armarios. Y hoy se cayó mientras estaba buscando una chaqueta. Hoy entendí que no era solo una bufanda. Entendí que guardé la mejor noche de mi vida ahí. Creo que la vida es así. Tal vez por eso vivimos. Hay días lindos, noches, recuerdos. Nos juntamos todos y recordamos ser felices. Cuando estamos tristes, nos aferramos a ellos y seguimos viviendo. Nunca volverán. Pero tú volverás a hacer hermosos muñecos de nieve. Tú serás muy feliz. Habrá personas a tu alrededor que amarás. Creo que la vida es algo así. Vivimos para tener momentos. Y para reunir hermosos recuerdos. ¿Bulut se durmió? Sí. Yo estaba preocupado y por eso vine. ¿Estás bien, Ferit? Sí, mejor. ¿Ya se fue tu guardaespaldas? Denis no es mi guardaespaldas. Es mi hermano. Como sea. Ahora hablemos del otro asunto pendiente. Explícame. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué mataste a nuestro hijo? ¿Por qué lo hiciste? Te escucho. Hakan. Yo tengo planes para el futuro de mi carrera en la compañía. Cuando me enteré que estaba embarazada,
Yo pensé que tendría que renunciar a ellos. Y además, no me sentía preparada para ser madre. ¿Los planes de tu carrera eran más importantes? ¿Es eso? ¿Qué estás diciendo? ¿Sabías que yo deseaba mucho tener un hijo? ¿Ah? ¿Lo sabías? ¿Por qué yo no estoy enterado de ninguno de esos planes? ¿Cuáles son? ¿No me dirás eso tampoco? No quería que te sintieras triste y desilusionado. Qué amable. Qué considerada. Te lo agradezco mucho. Tienes razón. Si hubiéramos tenido a ese bebé, todo hubiera cambiado en esta casa. Habría más personas. Hubiéramos tenido que cambiar la decoración, la habitación del bebé, contratar a una niñera. ¡Cuántas cosas! Creo que hiciste lo mejor. Sí, tomaste la mejor decisión. Demet, te haré una pregunta. Respóndeme con sinceridad. ¡Mírame a la cara! Te estoy hablando. ¿Me amas? Te amo. Demet, ¿de verdad me amas? En serio, responde. Te lo juro. Entonces, ¿por qué no puedo ver esa luz que vi en tus ojos el primer día? ¿Por qué tus ojos parecen los de una mujer ciega? ¿Por qué? Dímelo, por favor. Hakan, escucha. El aborto no tiene nada que ver con mi amor por ti. Te sigo amando igual que siempre. Y te seguiré amando hasta el último de mis días. Pero hay algo en mi mente que me perturba. ¿Qué te perturba? Ese accidente. Dime qué estás pensando. Espero que no hayas tenido nada que ver con la muerte de mi hermano, Hakan. Toma esto. Deme, Thunder. Esta es mi carótida. Sí. ¿Tienes alguna duda sobre si yo tuve algo que ver con el accidente? Solo presiona el cortapapeles contra ella y será suficiente. No lo haré. Lo harás tú, Demet, no yo. Si no me crees, hazlo. No, Hakan. Solo te hice una pregunta. ¿Por qué haces esto? Entonces, Demet Thunder, no vuelvas a tocar ese tema nunca. Estás demente. Estamos hablando de dos personas. Uno de ellos es tu hermano. Yo no maté a nadie. Créeme. Escucha. Debemos confiar el uno en el otro. Solo podemos ser poderosos de esa manera. ¿Lo entiendes? ¿Mm?